Y este jueves, familias en todo el valle de Cochela recibieron el primer pago de crédito tributario por hijos. Nuestro compañero Marco Revuelta pues, nos explica el, el impacto que esto va a tener en las familias afectadas por la pandemia. Adelante. Elena, buenas tardes. Hoy varios líderes locales destacaron el impacto positivo que esos cheques tendrán en todas las familias del valle. Una familia también comparte con nosotros que el dinero los ayudará con sus necesidades básicas. Hoy el alivio financiero tan esperado por muchas familias del Valle de Cochela llegó. Los primeros pagos mensuales del crédito tributario por hijos se depositaron en cuentas bancarias. El congresista Raúl Ruiz dice que hoy es un día histórico para los niños en su distrito. Que miles van a salir de la pobreza. En el distrito 36 se estima que 43.500 hogares se beneficien y que el dinero alcance a ayudar a más de mil menores que van a poder tener su comida en su casa y no tener los nervios y van a poder comer en esa noche. Durante un foro virtual, el congresista resaltó que los pagos también ayudarán a reducir la indigencia infantil. Se proyecta que el dinero ayude a más de 15 mil niños que viven en los niveles más bajos de pobreza en el Valle de Cochela. Esos padres de bajos recursos tienen previsto recibir hasta 5 mil dólares. Significa mucho en este momento, especialmente los que han perdido padres o madres por la pandemia. En agosto del 2020, Cindy Johnson perdió a su esposo a causa del coronavirus. Este, soy mamá de cuatro niños menores de edad que ya no tenemos ese apoyo emocionalmente y físicamente y, y financieramente. Ella dice que los fondos llegan justo a tiempo. Eso me ayudaría a pagar algo de mi renta, mis billes y cosas escolares para mis hijos y comida. El dinero es parte del paquete de estímulo económico del gobierno medio la crisis económica del coronavirus. Si uno piensa que deberían de obtener el beneficio y no saben por qué no lo han obtenido. Por favor, llamen a mi oficina y les podemos ayudar a entender o buscar la manera en ayudarles a recibirlo. Y bueno, la ayuda será enviada hasta el mes de diciembre de este año para las familias que cumplen con los requisitos de ingresos. En vivo en el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Gracias, Marco. Vámonos.